¡Ey, Zagales! ¿Cómo va la cosa? Se acabó el verano, ¿eh? Vaya putada. A currar, a estudiar. Bueno, es lo que hay. Ya está bien que os habéis pasado todo el verano dándole al pico, echándole al piste, a la barriga. Así vendréis. Bueno, pues ahora para pa remediar la tristeza, vamos a hacer una receta de esas que una vez al año y pro. ¿Sabes? Para ti que rellenas con de todo. ¿Por qué con de todo? Porque cada una la rellena como le da la gana, ¿sabes? Esta receta surgió en mis tiempos mozos cuando yo estudiaba. Y compartía piso y como nos gastábamos toda la pasta en cerveza, luego no había para comer, ¿sabes? Y teníamos que comer con lo que hubiera en el refrigerador, en la nevera. Y muchas veces traía un ratón ahí, ¿sabes? Así que nada, cogíamos lo que había, lo metíamos en toda la patata y a correr. Bueno, venga, vamos a verla que está de lujo la receta. 500 gramos de patata mediana o pequeña. 50 gramos de bacon. 50 gramos de queso azul. 100 gramos de queso crema. 50 gramos de sobrasada. Pimienta y sal al gusto. Y un chorrete de aceite. Bueno, muchachada, venga, vamos al lío. Vamos a ver, esto lo suyo es coger una patata mediana o pequeña. Si son pequeñas, de a bocado te las comes. Y mediana de a dos. ¿Vale? Muy grandes no, porque luego tarda más en hacerse, es un coñazo, ¿vale? Bueno, ¿veis esto que tengo en la mano? Es un vaciador, ¿vale? Eso en los chinos, 1 euro. ¿Que no tenemos vaciador? Pues ahora después lo voy a hacer con una cuchara, que lo suyo es que cogéis una cuchara de postre de esas malillas que tienen el canto fino, porque las mías tienen el canto muy gordo y cuesta más, ¿vale? Pero una cuchara de postre también se puede usar de vaciador, ¿vale? Entonces, bueno, vamos vaciando sin llegar evidentemente a los bordes y al fondo, pues si no, pues se nos caería todo, evidentemente. Y nada, pues eso, paciencia. Con un vaciador se hace mucho más rápido. No se me raspa, gastaros 1 euro que en los chinos, vuestro chino de confianza, seguro que encontráis estos utensilios tan bonitos. Bueno, ves que con la cucharica esta también se puede haciendo el gañán y haciendo una fuerza sobrehumana, pero bueno, también lo digo porque la cuchara es de canto muy gordo. Si fuera una cuchara de estas malillas, que tienen el canto más fino, como es más cortante, más filosa, lo vais a hacer más fácil, ¿vale? Pero vamos, lo suyo, gastaros 1 euro, hombre, que tampoco, si más pobres tampoco vamos a ser por 1 euro. Compráis un vaciador y lo hacéis más fácil. Luego con las patatitas esas que sobráis, pues las hacéis fritas, las hacéis un puré o se las hacéis al gato, yo qué sé. El bacon lo cortamos a la mitad, este que viene en loncha, y lo dejamos para el final, que se lo pondremos al final a las patatas. Pues nada, pillamos una bandeja. En este caso, yo he hecho patatas para 2 personas, ¿sabes? Que evidentemente, si vais a hacer para más, pues pilláis una llanda grande de horno. Pero vamos, estos son para mi mujer y para mí sobra, ¿sabes? Que esto engorda como flipas. Bueno, se les echa un poquito en el centro de queso azul. Si no os gusta, no echarle, le echáis lo que os salga de, lo que queráis cada uno. Ahora vamos a coger y lo vamos a rellenar hasta el borde con un queso crema. ¿Vale? Que no queréis echarle queso crema, le echéis paté. Lo podéis rellenar de lo que os dé la gana. Vamos, de lechuga no lo rellenéis porque eso no va a estar ni bueno ni mijita. ¿Sabes? Rellenarlo de algo sustancioso, de algo que esté bueno, ¿eh? De algo que te lo comas y digas tú, fe, la Virgen Santa, como para echar una siesta ahora. ¿Vale? Porque esta receta es una guarindongada, se trata de eso, ¿eh? De que te las comas y digas esto ya el año que viene, si eso, hago otra vez. Bueno. Lo rellenáis hasta el borde con cuidadete y dejando el queso azul en el centro. Yo le echo queso azul porque con el queso crema, si no quedan musosicas, ¿vale? Porque el queso crema aporta un poco de sabor. Y eso después, por el queso azul, cuando te lo comes, te lo encuentras en el centro y dices, ¡hostia! ¡Anda! ¡Surprise! ¿Sabes? Y te da un rollo así guapo. Y ahora por último le vamos a poner una nucecica de sobrasada en lo alto, ¿vale? Si os fijáis, las patatas no llevan nada de aceite, evidentemente, uno le echa un poquito debajo para que no se agarren, pero vamos, no llevan aceite porque con ya lo que le vamos a poner encima ya va bien de grasa, ¿vale? Entonces esta sobrasada lo que va a hacer en el horno, evidentemente se va a gratinar y se va a derretir y va a soltar todo el aceitico y con ese aceite es con lo que se va a cocinar nuestra patata.
echarle un poquito, no echarle una barbaridad, que si no van a estar demasiado aceitosas de más, ¿eh? Tener un poco de conocimiento. Que no os gusta la sobrasada, pues le echáis otra cosa, yo qué sé. Imaginación al poder, ya te digo que estos son pataticas rellenas con de todo, por lo que tengas por ahí. Ahora he echado un poquito de pimienta, un poquito de sal y la vamos a meter al horno unos 20 minutos a 180, ¿vale? Hasta que estén casi hechas, porque antes de que estén casi hechas le tenemos que añadir el bacon. ¿Veis? Cuando estén así, más o menos, que están ya casi, para que le dé el toque, le ponemos el bacon. No se lo ponemos al principio porque se nos quedaría quemado y hecho una mierda, vamos. Entonces lo ponemos ahora para que se quede justo al punto, al pelo. Y las terminamos otra vez en el horno hasta que estén terminadas. Unos 10 minutos o por ahí, 15 minutos más. Bueno, y aquí las tenemos. Esto ahora le añadimos un poquito de orégano, que yo no tenía, por eso no lo he echado. Pero vamos, echarle un poquito de orégano por encima, para que tenga algo verde, así os engañáis vosotros mismos. Y a comer. Vaya pintote tienen las pataticas, ¿eh? Madre mía. La verdad que la patata, oye, es que es muy agradecida, ¿eh? Con lo que hagas con ella, frita, cocida, en puré, rellena, asá, como te dé la gana. Está buenísima. Y si le pones esto encima, pues tú verás, ¿sabes? A ver quién no se come esto. Bueno, el tema está en que la comáis de un bocadico. Si son pequeñicas, va a costar más, pero mola más porque son de... como de abocado, ¿sabes? Estas son de dos bocados. Según como tengáis el buzón de grande, ¿eh? A mí me caben enteras. Este que mal suena eso. Bueno, están muy buenas, están muy tiernecicas, engordan un cojón de pato, así que no poneros a hacer esto todos los fines de semana como animales, porque os vais a poner como yo, ¿vale? Y no mola. Así que nada, bueno, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Os digo, estoy muy liado porque empieza la Feria de Albacete y voy a tener tiempo para dormir y mear y poco más, ¿vale? Entonces, lo mismo nos tiramos hasta finales de septiembre sin receta. Tengo una hecha ya, que la voy a dejar programada para que se suba, que os digo que va a ser unos espaguetis, unos tallarines. Sí, tallarines con salsa de trufa y queso Idiazábal, que me ha traído mi coleguita Alejandro, que se ha ido al País Vasco y me ha bajado unas cuñas de Idiazábal. Y se merecía una receta, ese pedazo de queso. La semana que viene, bueno, lo dejaré programado para la semana que viene que se suba. Y la verdad que son recetas muy sencillas, súper sencillas, 3 o 4 ingredientes tiene nada más, pero está que se te va la pinza. Bueno, chavales, pues nada, si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros, dar al like y besacos, y hasta la semana que viene o la otra, ya veremos. Venga, cuidaos.